Nagaroteños amantes al arte culinario participaron del concurso de la sopa de cuajada realizado en el mercado municipal. Alrededor de 6 participantes. Cabe señalar que muchos son jóvenes y esto es bueno porque significa que la juventud está rescatando todos los sabores de nuestros abuelitos, todos los sabores ancestrales de nuestras comidas. Este concurso ya es una tradición que ha tenido lugar por sexta vez consecutiva, destacando y rescatando las recetas propias de la cuaresma. Primeramente, puse a calentar el agua, agregarle cebolla, chiltoma, tomate, ajo, hierbabuena. Dejé calentándola cuando ya estaba caliente, le agregué masa con leche en la licuadora, la licué y se la agregué a la pana que tenía en el fuego y comencé a moverla, le agregué leche, crema, plátano maduro, le agregué las tortas y después un poquito de ajo, de achote, sal, al gusto. Esa receta me la enseñó mi abuela. ¿Es la primera vez que concursas? Concurso, sí, primera vez. ¿Cómo te sentís? Pues algo nervioso porque los jueces son de fuera, no es lo mismo que cocines para todos los de tu casa a que cocines para alguien. Seis fueron los participantes, entre hombres y mujeres, llevándose el premio del primer lugar la señora Silvia Elena Estrada, que deleitó el paladar del jurado con una receta que ha prevalecido por generaciones en su familia. Bien, todo bien, bueno, porque bien, por lo menos no fue en vano el gasto. Además tengo como 4 o 5 fines de semana de estar participando y es contentísimo. ¿Sí se lo esperaba? Un poco, pero ya, y no sabía los demás cómo traían, pero sí, porque siempre que traigo la sopa, los que han probado me han dicho que está rica, que está buena, entonces sí, pero igual es una sorpresa. Lo más importante, el rescate. Este verano 2016, todo es alegría en el municipio Azul, invitando al pueblo nicaragüense a ser parte de la Feria del Rondón, este domingo 13 de marzo en la comunidad de Puerto Sandino. Con imágenes de Néstor Sandoval, les informó Adriana Sánchez.